Flor y Canto presenta. Número 403 del Compendio del Catecismo. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Como veis, por lo tanto, el punto 403 explica qué es eso del principio de subsidiariedad. Fijaros que es un principio que la Iglesia Católica ha dado a luz este término y este concepto. Tenemos que estar muy, yo voy a decir yo, pues sanamente orgullosos de que haya sido la Iglesia Católica la que haya compartido, ¿no?, pues con el resto de la sociedad la reflexión del gran valor del principio de subsidiariedad. Fijaros, fue por primera vez Pío XI, la encíclica Quadragésimo Anno, allá en el año 1931, cuando dijo lo siguiente: una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. O sea, es decir, no, y esto fue dicho en el año 1931, a nadie se le oculta que era un año en el que el nazismo se estaba extendiendo en Alemania, que era también un momento en el que el colectivismo soviético estaba generando pues una imagen de sociedad en la que el Estado lo dominaba todo. Por ejemplo, pues en Alemania solamente había una asociación, que eran las Juventudes Hitlerianas. Se prohibió que existiesen otro tipo de asociacionismos juveniles. Todo el mundo tenía que, en las iniciativas sociales de que alguien en su barrio fuese a conformar una asociación de vecinos, no, nada estaba permitido. Solamente desde arriba se organizaba jerárquicamente la sociedad. Se impedía que la sociedad misma diese a luz el asociacionismo. Por el contrario, el principio de subsidiariedad dice: uno no tiene que interferir en un ámbito inferior en la sociedad si lo hace bien, y si no lo hace bien le tienes que ayudar para que lo haga bien, pero no impedirle que sea él el que lo haga. Es como un padre, un buen padre no es aquel que anula a su hijo, sino lo que hace es que hacer. O sea, es el auténtico padre no es el que hace las cosas para que, anulando al hijo y haciéndole un inútil a su hijo, ¿no?, de manera que se lo da todo hecho. No, un buen padre es aquel que está suscitando que su hijo desarrolle sus cualidades y sea él el que vaya siendo cada vez más capaz, ¿no? Asistirá a su hijo para que cuando le falten recursos, pues con algunos recursos pueda todavía desarrollarse más, pero sin dejar de ser él el que lleve adelante, ¿no?, pues su crecimiento. Bueno, pongo este ejemplo para entender cómo el principio de subsidiariedad insiste mucho en, es como creer en la capacidad del hombre de configurarse desde abajo, desde la familia, desde un asociacionismo pues generado desde el entorno, y así ir transformando la sociedad de abajo arriba, no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Es un principio muy hermoso, el de subsidiariedad, que tenemos que invocar muchas veces, porque creo que se habló mucho, ¿no?, de que solamente el comunismo, pues, o que vencido el nazismo, pues el gran enemigo del principio de subsidiariedad era el comunismo, pero vemos hoy en día que en las sociedades liberales y occidentales también existe un intrusismo cada vez mayor de las estructuras estatales, ¿no? Fijaros, por ejemplo, lo que supone con el tema de la educación. No solamente tiene que haber una educación pública. ¿Qué es eso de una educación privada? ¿Qué es? No se permite las iniciativas sociales, educativas o de otro tipo, ¿no? Se pretende que únicamente haya pues
un ordenamiento social partiendo del Estado, ¿no? Que tiene que ser como el padre que lo decide todo, ¿eh? En vez de dejar que los hijos sean los que configuren la sociedad. Por lo tanto, ¿no? Este principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. También hoy en día, ¿no? Además de lo que tradicionalmente pues eran esas ideologías como el nazismo o el comunismo, hoy en día también los populismos, ¿no? Pueden ser también, ¿no? de tipo colectivista. Traza, ¿no? El principio de subsidiariedad le pone límites al Estado, que tiene una tendencia insaciable a controlarlo todo, a estar siempre creando leyes y leyes y leyes y leyes, ¿eh? Y más leyes y más leyes, ¿no? Decía Chesterton que él se hacía católico, y que él creía en el catolicismo porque el catolicismo es el que propugna la transformación de la sociedad no desde las leyes, sino desde el cambio interior de las personas. Oiga, todo tiene que estar legislado, ¿eh? Además, en este momento, con las nuevas tecnologías y con toda la capacidad de información que existe a través de las nuevas tecnologías, tenemos que mirar muy mucho, ¿no? Y tener vigilancia frente a un Estado que tiene una capacidad de control de la población increíble, ¿no? Y es importantísimo entender que nosotros creemos en la persona, ¿no? Nosotros somos personalistas. No somos individualistas, ojo, ¿eh? Porque nosotros, porque nos opongamos a ese colectivismo, no quiere decir que somos individualistas, no. Nosotros somos personalistas y la persona tiene una dimensión social, no somos individualistas. Estamos tan en contra del individualismo que propugna ciertos liberalismos, una visión individualista, como de la dimensión colectivista, ¿no? La visión católica del principio de subsidiariedad se aleja de esos dos extremos, del colectivismo que anula a la persona y del individualismo que se olvida de la dimensión social de la persona, ¿eh? Y este principio de subsidiariedad también pues es un principio que debe de ser trasladado también a la relación entre las naciones, ¿no? Instaurando un equilibrado orden internacional, un orden internacional en el que también obviamente se respete la autonomía de las naciones y de los países, ¿no? Sin que su identidad y sus iniciativas sean anuladas desde un orden internacional no respetuoso, de esa autonomía de las propias naciones. Quiero decir que el principio de subsidiariedad tiene que ser aplicado en todas esas dimensiones, dentro de la propia familia, en la dimensión social, porque es Dios mismo en el fondo el que él aplica el principio de subsidiariedad, es él el que teniendo el poder y la autoridad, sin embargo, pide que sea el hombre el que desarrolle, le da la capacidad para que vaya creciendo, ¿no? Y vaya cada vez teniendo la capacidad de ir extendiendo el reino de Dios en este mundo.